Quisiera agradecer en nombre del Club Central, del fútbol del Club Central en esta oportunidad, la presencia de todos ustedes, a los medios que siempre nos están acompañando en cada oportunidad, en cada evento que realice la institución, como fue hace una semana atrás, acá en este mismo lugar se presentó el torneo nacional de Ñucón. Hoy nos toca presentar el torneo infantil comercial en su 15ª edición, un torneo que cuando surgió era barrial y apenas contábamos con 24 equipos y algunos que nos visitaban de afuera. Hoy, gracias a Dios y al trabajo de los profes y toda la gente del fútbol del Club Central, tenemos que hablar que esa cantidad se ha triplicado casi. Eso no es en vano, es el trabajo constante de mucha gente y el cual las relaciones acá de los profes, de Santi y de Lautaro, que son los que están al frente de este evento. Lo mío es nuevamente agradecer a quien tengo acá a mi izquierda, al intendente de la municipalidad, Juanjo, porque cada vez que se lo requiere y para cualquier evento que tenga, no solamente el club, sino lo podemos ver en otras instituciones, siempre el gobierno de la municipalidad, el gobierno de San Carlos Centro, está presente colaborando. Tampoco puedo dejar pasar a la Mutual, a la gente que en este momento está David, nos está representando. Sinceramente, como siempre decimos, a cada evento que se realiza son los primeros teléfonos que suenan o las primeras puertas que golpeamos. Y gracias a Dios y a la excelente relación que hoy tenemos, siempre son bienvenidos nuestros pedidos, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada más que esto, solamente pensar y le digo a los delegados, a los profes, que es un torneo de niños, ¿eh? No podemos perder de vista eso, es un torneo de niños y que están comenzando su carrera deportiva o su vida deportiva. Lo que tiene de bueno este tipo de eventos es que los chicos no tienen que ser federados, ¿eh? Que pueden jugar con los chicos del barrio, pueden jugar con chicos que practican en otra institución y que son amigos, y eso tenemos que verlo, valorarlo y cuidarlo entre todos. Para mí, en representación de la Mutual, al lanzamiento de este 5º torneo nocturno comercial, la verdad que es un torneo maravilloso. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a ese torneo en esta época del año, es un ambiente maravilloso, y yo, en representación de la Mutual, del Consejo Directivo de la Mutual, qué mejor que estar apoyando siempre estas iniciativas donde la inclusión social de los niños, especialmente a través del deporte, genera maravillosos resultados. Los chicos se divierten, aprenden el compañerismo, el juego en equipo, sociabilizan, hacen amigos de otros clubes deportivos, se divierten y de paso se llevan su medallita. Y nosotros desde la Mutual siempre intentamos dejar nuestro grano de arena. Podrán ver que el predio este año es más amplio, es más grande, tiene mejores prestaciones. Y bueno, en el futuro, como siempre yo digo, esperar que mañana seamos un poquito mejor que hoy, y lo mismo le deseo yo a este evento nocturno, que este sea un excelente y maravilloso evento, y ya planifiquemos el próximo evento que sea un poco mejor que estará haciendo este año. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradecer a los medios de comunicación, como decía Adrián, que son importantes en este tipo de eventos para poder dar la difusión del caso y que todos nos podamos anoticiar de este evento que, como bien decía Adrián, en su edición número 15. Eso significa que es un torneo que hace 15 años que se viene desarrollando. Tomamos en cuenta pandemia de por medio que no se pudieron realizar, pero habla a la clara de la trayectoria que tiene este torneo, que como bien contó Adrián, arrancó como un torneo interbarrial y hoy ya se fue haciendo más importante porque la cantidad de equipos que se presentan ha aumentado, equipos de otras localidades que están inscritos, y eso es muy bueno porque habla las claras del apoyo que le están dando en este caso al Club Central San Carlos desde el gobierno de la ciudad,
apoyar estas iniciativas es algo ya común, es una política de Estado, es una decisión que hemos tomado no solamente con las instituciones deportivas, sino con todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Estamos permanentemente en contacto con ellos y eso hace que ese intercambio, ese ida y vuelta sea muy fluido y permita el crecimiento de todos y de cada una de ellas. Instamos a que sigan trabajando, que esto habla a la clara de la gran voluntad y la gran pasión que le ponen. Acá seguramente con Santi y con Lauti se puede ver reflejado todo el grupo de trabajo que está detrás de ellos, que no es poco, la gente de la comisión directiva, de las subcomisiones de fútbol, que son los que también ponen su granito de arena, dejan sus trabajos, sus horas de familia para estar aquí en el club. Como todos sabemos, quienes participan en este tipo de clubes y sobre todo en nuestra ciudad, lo hacen por amor a la camiseta, por amor a los colores, y eso es doblemente valorable. Así que instamos a seguir trabajando, desde el gobierno renovar el compromiso de poder estar presentes y acompañarlos en todas y en cada una de las actividades o de las iniciativas que tomen, y que ojalá puedan seguir siendo muchas. Muchísimas gracias.